Buenos días, chiquitos. Qué gusto que están de nuevo con esta lección. En esta lección se va a tratar acerca de la matriz, las matrices, que es lo mismo que tener arreglos, arreglos de objetos y arreglos de números. En inglés se conoce como matrix o matrices, array o arrays. Matrices. Matriz, perdón, arreglo y arreglos. Y están relacionados con la fórmula que nosotros ya nos está gustando un montón para la multiplicación, que es G times each equals total. Si te acuerdas, esto parece la ley conmutativa, ¿verdad? La ley conmutativa se aplica a la multiplicación. Nos vamos a ayudar de esa fórmula para darle nombre a las matrices, a los arreglos. ¿Pero qué son los arreglos? ¿Qué es un array? ¿Qué es una matriz? Bueno, un arreglo es simplemente un ordenamiento, un arreglo bidimensional de números. Y no nada más números, sino un arreglo de objetos a los cuales les vamos a poder dar números. Y estos objetos están ordenados en filas. Esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra fila. O también lo podemos llamar renglones. Y están ordenados también en columnas, columnas, columnas. El nombre de un arreglo. Para que un arreglo pueda tener nombre, se debe de contar el número de renglones, número de filas, y el número de columnas. Y vamos a utilizar la fórmula G times each equals total. Es decir, vamos a utilizar la multiplicación. Entonces vamos a tener el número de renglones multiplicado por columnas y eso nos va a dar el producto. ¿Qué es lo mismo que el G times each equals total? Bueno, vamos a analizar un arreglo. Si te fijas, aquí los pajaritos están formando un arreglo. Están ordenaditos en renglones y están ordenaditos en columnas. Entonces, eso ya lo califica como si fuera un arreglo. Entonces, para saber cuál es el nombre de este arreglo, lo primero que tenemos que ver es identificar los renglones. Y si te fijas, todo esto es el primer renglón, renglón 1. Entonces le podemos poner renglón 1. Luego, siguen los renglones, renglón 2. Ah, bueno, pues este va a ser el renglón 2. Luego, renglón 3. Este va a ser el renglón 3. Por último, el renglón 4. Oye, entonces ya tenemos lo que es el renglón multiplicado por la columna y nos va a dar el producto. Tenemos el renglón. ¿Cuánto dijimos que era? Que eran 4. Luego, tenemos que identificar las columnas. Las columnas fáciles, fíjate, esta es una columna. Columna 1. Columna 2. Columna 3. Entonces, el número de columnas es 3. Entonces tenemos que es 4 por 3 es igual a 12. Entonces este array, se llama 4 por 3 igual a 12. El nombre de esta matriz es 4 por 3 igual a 12. Está fácil la definición de los arreglos. Vamos a practicar, vamos a practicar. Arreglos. ¿Cuál es el nombre de este arreglo de autobuses chiquititos, de estos autobuses de juguetes? Ah, entonces, si te acuerdas, lo primero que teníamos que encontrar eran los renglones. ¿Cuántos renglones? Multiplicado por el número de columnas y eso nos va a dar el producto. Pero al final, lo que son los renglones realmente son el groups. Y cada una de las columnas nos va a decir cuántos elementos hay en ese grupo.
Y entonces eso nos va a dar el total, que es el producto. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí tenemos renglón 1, si te fijas. 1. Tenemos un renglón. Y aquí adivina qué. Ah, pues hay otro renglón. Ah, bueno, entonces es el renglón 2. 2. Entonces sabemos que nuestro renglón son 2. ¿Qué nos falta para completar el nombre? Bueno, lo que nos faltan son las columnas. Ah, pero yo sé que las columnas van así. Columna 1. Columna 2. Columna 3. Columna 4. Columna 5. Ah, entonces tenemos 2 renglones por 5 columnas. 2 renglones por 5. 2 por 5, yo ya sé las multiplicaciones, es 10. ¿No me crees? Pues puedes contar el arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces este arreglo, este array, se llama 2 por 5 igual a 10. ¡Ay, qué fácil! Sí, realmente está muy fácil los arreglos. Pero ya cuando estés en grados superiores, en cuarto, en quinto, en sexto, te lo van a poner más complicado, pero va a ser más divertido. Por lo mientras, en este momento lo que te tienes que aprender es cómo darle el nombre a un arreglo. Entonces el nombre de este arreglo es 2 por 5, de este array. Y fíjate cómo lo hicimos. Fácil. Vamos a seguir practicando. Vamos con el siguiente. ¡Oh, no! ¿Y esto qué es? Ah, pues podríamos decir que es el arreglo de estudiantes que quieren tomar la clase con tu maestro. Con tu maestro de matemáticas. Son muchos los que quieren tomar clases conmigo. ¿Por qué? Pues porque yo hago que las matemáticas sean divertidas, ¿o no? ¿Cómo se llama este arreglo? ¿Cómo se va a llamar este arreglo? Bueno, este arreglo, si te acuerdas, lo podemos sacar contando los renglones multiplicado por las columnas y me va a dar el producto. Que es lo mismo que tener que g times h equals tot. Es lo mismo. Bueno, pero ¿cómo sacamos los renglones y las columnas? Pues las contamos. Columna 1. Ya sé que esto... ¡Perdón! Renglón 1. Ya sé que todo esto... es el renglón 1. ¿Ya terminamos, no? Renglón 2. Renglón 2, 2, 2, 2. ¿Ya terminamos, no? Renglón 3. ¡Ay, hay muchos niños! Renglón 3, renglón 3, renglón 3, renglón 3. Ahora, renglón 4. ¡Ah, renglón 4! Renglón 4, renglón 4, renglón 4, renglón 4, renglón 4. ¡Ay, ya vamos a acabar! Renglón 5. ¡Ay, tenemos 5 renglones, 5 filas! Como tú quieras llamarlo. Ah, bueno, entonces nuestro arreglo, ya tenemos parte de su nombre. Va a ser 5 multiplicado por... Ah, y ahora viene la otra parte. Columna 1. Aquí. Ay, 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 ay. Columna 1. Columna 2. Ay, 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 ay. Todos apretados. Columna 3. Ay, columna 3. ¿Te fijas? Columna 4. Columna 4. Columna 5. ¡Ay, sí son un montón de chamacos formados! ¡Oh, Jesus Christ! Columna 6. Columna 6. ¡Ay, son muchos niños para enseñarle! Columna 7. ¡Ay, columna 7! Columna 7, columna 7. Y por último, la columna 8. ¡Oh, 8! Bueno, entonces, ¿cómo se llama este arreglo? Fácil. Este arreglo se va a llamar 5 por 8. Y yo sé, porque yo ya sé mis tablas de multiplicar, mis factores de multiplicar, que 5 por 8 es 40. ¡Oh!
¿Ves para qué te sirven tus tablas de multiplicar? Entre otras cosas, para calcular el nombre, para encontrar el nombre del arreglo, el nombre de la matriz, el nombre del array. Este array se llama 5 por 8, igual a 40. ¿No me crees? Pues cuéntale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, yay, 40. Este arreglo se llama renglón por columna igual al producto. 5 por 8, 40. Este arreglo se llama 5 por 8, 40. ¡Oh! 40 niños quieren venir a tomar clases de matemáticas. Son muchos. Pero claro, como las matemáticas son divertidas, pues no hay problema. Nada más que 40 no vamos a caber en un salón. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otra práctica. ¡Ay, este está bonito! Estos arreglos, cuando vayas al supermercado, también los vas a poder encontrar. Por ejemplo, en el súper, cuando vas a Walmart, a Fiesta, Kroger, puedes encontrar arreglos de naranjas. ¿Cómo se llama este arreglo de naranjas? Pues fácil, nada más acuérdate de tu super fórmula. Renglones por columnas igual al producto, que es lo mismo que tener G times H equals total. Pero bueno, vamos a ver cómo se llama el arreglo de naranjas. Si te fijas, yo te dije que tenías que contar primero los renglones. Renglón 1. Renglón 2. Renglón 3. Son tres renglones. Entonces, esta matriz se va a llamar 3. Por, ay, me falta la columna. Columna 1. Columna 2. Columna 3. Columna 4. Ok. Entonces, este arreglo, esta matriz, se va a llamar 3 por 4 igual a 12. ¿Cómo lo sé? Este array se llama 3 por 4 igual a 12. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo ya sé mis tablas de multiplicar. Así también tú te las tendrías que aprender. Si no, cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Viste? Está divertido, ¿no? Los arreglos. Los arreglos lo utilizan mucho los ingenieros. Así que si ya lo entendiste, híjole, vas a ser un buen ingeniero. Muy bien. Vamos con los cupcakes. ¿Cómo se llama el arreglo de los cupcakes? Fácil, vamos a encontrar primero los renglones. Renglón 1, renglón 2. Luego, entonces, este se llama renglón 2. Ese arreglo se llama dos renglones. Faltan las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. ¡Yay! Entonces ya tengo 2 por 3. ¿A cuánto es? Igual a 6, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este arreglo, esta matriz, esta matrix, se llama 2 por 3 igual a 6. 2 times 3 equals 6. Fácil, fácil, fácil. Muy bien. Aún cuando sigas adentro del supermercado, del Walmart, ahora, ¿qué pasa? Te vas a encontrar con las Popsis, ¿no? Con el refresco que le encantan, que no es muy bueno, ¿eh? Que te guste mucho porque tiene mucho azúcar. Pero aquí, ¿cómo se llama este arreglo? ¿Cómo se llama este arreglo? Fácil. Vamos a ver que aquí le vamos a poder llamar renglón 1. Renglón 2.
Entonces nuestro arreglo se llama renglón 2 multiplicado por columna 1, columna 2, columna 3. Entonces son 2 por 3 es igual a 6. Este arreglo se llama igual que el arreglo de los cupcakes. El arreglo de las popsis se llama igual que el de las de los cupcakes, igual que el de las popsis. Y esto es una matriz. En español es matriz y en inglés es matrix. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Es una fila, es una hilera de bicicletas. ¿Será un arreglo? Vamos a ver si es un arreglo. ¿Cómo se llamará este arreglo? Porque están arregladitas, ¿no? Tiene renglones y tiene columnas, si te fijas. Vamos a ver. Renglón 1. Sí. Ah, bueno, pues entonces el renglón se llama 1. La matriz se va a llamar 1. Multiplicado por ¿cuántas columnas? Columna 1. Columna 2. Columna 3. ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! Yo no pensaba que esto era un arreglo, pero es un arreglo. ¿Tiene un renglón? Entonces sí, es un arreglo, porque tiene columnas. Nada más de uno, pero pues tiene columnas. Una por tres es igual a tres. Entonces este arreglo, este array, se llama uno por tres igual a tres. ¡Wow! Es como si tuviéramos un solo grupo. Un solo grupo de tres. ¡Wow! ¿Te gustó? A mí me encantan los arreglos. Bueno, ahora adivina qué. Es tu turno de hacer tarea. Ahora vas a hacer tu tarea. Te voy a ayudar un poquito. Pero no debería de ayudarte, pero te voy a ayudar porque me caes bien. Bueno, me tienes que sacar el nombre del arreglo. Nombre de los corn flacos. Nombre, ¿cuál será el nombre? ¿Cuál será el nombre? Acuérdate que puedes utilizar renglón multiplicado por columna igual al producto. Mira. Entonces aquí, pues fácil, renglón 1, renglón 2, y así te vas. Y entonces ya me puedes poner el número de renglones multiplicado por el número de columnas. Columna 1, yay. Columna 2, yay. Columna 3, yay, y así le tienes que seguir, yo no te lo voy a hacer. Y entonces me vas a poder encontrar el nombre del arreglo, o de la matriz, o de matrix, como tú quieras. ¿De acuerdo? Esto es lo que ves en los supermercados, ¿no es cierto? Esto es lo que ves en los supermercados. Así están ordenados en el supermercado. Bueno, me tienes que encontrar el nombre. Hay otra tarea. También en los supermercados encuentras la popsis, ¿no? Bueno, pues también me vas a encontrar el nombre de este arreglo, el nombre de esta matriz. Y para encontrar el nombre de esta matriz, busca los renglones multiplicados por las columnas para que te dé el producto. ¿De acuerdo? Ya te enseñé cómo, ya no te lo voy a enseñar más. Y por último, van a ser tres hojas de tareas. Estos arreglos. Estos están bonitos también, estos arreglos. También los encuentras en el supermercado o en tu cuaderno de tareas. Fíjate, aquí va renglón 1, renglón 2, renglón 3. Fíjate, aquí va. ¡Ah!
Renglón 1, renglón 2, renglón 3. Multiplicado por columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8. Oh my goodness. Ahí está. 3 por 8, ya te la hice. Ya nada más tienes que decirme cuál es el producto. Uy, qué fácil. Entonces estos arreglos me los haces como tarea. Y de estos estudiantes que también quieren ir a hacer matemáticas. Y de los pajaritos también me obtienes el nombre del arreglo. Espero que te haya gustado mucho esta lección. Si ya le entendiste a los arreglos, perfecto. Los arreglos realmente son multiplicaciones. Ahorita. Después vas a encontrar que los arreglos te sirven para mucho más cosas. Pero en segundo grado, los arreglos son multiplicaciones. Bueno, muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima vez.